muchísimas gracias por estar aquí, por habernos invitado, por poder participar del festival, por estar aquí en el Cooper Center, que es un lugar hermoso y esperemos volver pronto. Gracias por invitarnos, por recibirnos. Esta sala es hermosa y el público es una maravilla. Nos vamos muy gordos. Espere, no se vaya. Escuche. Si regalo el dinero de mi padre, me vuelvo popular. Podrían hasta elegirme diputada. ¿En serio? Piénselo. Si a Hugo le gusta y a usted también, la nueva diputada. De repente, Aldo abre la puerta del locutorio. Tenía la cara colorada, el pelo en desorden, los ojos le brillaban, la camisa blanca abierta hasta el pecho y en los brazos, flores. Corrió, me invitó a seguirlo, tropezó, cayó y... Un disparo le tumbó en el silencio de la abadía. Todo lo que se pueda imaginar acerca de nosotros es realmente posible, aunque no lo sea para nosotros. Así que me encuentro enamoradísima de Aldo. Y el accidente con disparo en la abadía era una consecuencia de ese amor. Mire, el Dios que hay en mí, que es el que quiere retirar mi dinero del banco para que no me llamen más usurera, y es un Dios enemigo de todas las construcciones. Hija, sé que sin entender. El Dios al que venís a pedir ayuda y protección es justamente el que construye. Mejor no intentar explicar más si no quiero pasar por loca también para él. Excelencia reverendísima, estaba pensando que con el dinero, bueno, parte, ¿no?, de ese dinero, podría hacer una donación muy generosa. La caridad es, dentro de las virtudes teologales, la más importante. Don Antonio Sclepis, el canónigo de la catedral, es el hombre que necesitas. Él se ocupará de Firbo y de Quantorzo. La ayuda del monseñor me había fortalecido. Espectacular, espectacular, es una sala preciosa, cabe la gente perfecta para una obra como esta, un gran teatro y todo salió muy bien técnicamente y eso también es un alivio porque es una obra que tiene requerimientos técnicos varios y nada, pues feliz, muy feliz. No puedo hablar, estoy demasiado emocionado, ha sido un honor estar aquí, ha sido muy lindo y me busco. Thank you.
lo impertinente, o lo sucio, o lo que pueda ofender. Ya es tarde para eso.